Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Hable más acerca de todo lo que el levantador de pesas debe saber. El entrenamiento de hipertrofia tiene la función de aumentar la masa magra mediante una sobrecarga progresiva. Desde el volumen y la intensidad del entrenamiento hasta la variación del ejercicio, cada detalle importa. El entrenamiento para la hipertrofia es diferente al entrenamiento para la fuerza, la potencia o la resistencia. Para obtener mejores resultados, los levantadores de pesas deben realizar movimientos compuestos y ceñirse a rangos de repeticiones de bajo a moderados. Lo que haces en el gimnasio es solo una parte del rompecabezas. Tu dieta, sueño y estilo de vida también son muy importantes. Desarrollar músculo requiere más que tiempo y esfuerzo. Requiere un enfoque específico de nutrición, entrenamiento y recuperación. No puedes entrenar como, no sé, un jugador de fútbol o un corredor de maratón y pretender lucir el cuerpo de un culturista. Los culturistas, por ejemplo, utilizan un peso moderado e intervalos de descanso bastante cortos para ganar masa. Sus entrenamientos giran en torno al entrenamiento de hipertrofia, incluyen una variedad de ejercicios con patrones de movimiento concéntricos y excéntricos. Los levantadores de pesas, por otro lado, trabajan con cargas pesadas a alta intensidad y toman largos periodos de descanso entre series. No enfatizan los movimientos de una sola articulación. Esto les permite desarrollar poder y fuerza explosivos. Un programa de hipertrofia bien pensado también requiere una nutrición y un descanso adecuados. Tus músculos necesitan combustible para crecer y mantenerse al día con las exigencias del ejercicio. No puedes lograr un físico delgado y musculoso si tu dieta está fuera de control. Pero, ¿por qué la hipertrofia en primer lugar? ¿Qué se necesita para estimular el crecimiento muscular y al mismo tiempo minimizar la ganancia de grasa? Bien. Un reciente estudio de la Universidad de Nuevo México define la hipertrofia muscular como un aumento en el área de la sección transversal de las fibras musculares individuales. Este proceso ocurre en respuesta a la tensión ejercida sobre el músculo durante el entrenamiento. El entrenamiento de resistencia y otras formas de ejercicio provocan microtraumatismos en los músculos, iniciando una respuesta inflamatoria. Cuando esto sucede, las células satélite en la superficie de las fibras musculares se activan y comienzan a multiplicarse, lo que ayuda a reparar los tejidos dañados. Su proliferación no solo ayuda a la recuperación, sino que también estimula la síntesis de proteínas musculares. En pocas palabras, tus músculos crecen después, no durante el entrenamiento. La activación y proliferación de las células satélite dura hasta 48 horas después del trauma provocado por el ejercicio. Según esta universidad, otros factores como las hormonas y la composición de las fibras musculares también influyen. Ten en cuenta que tu cuerpo se adapta a las exigencias del ejercicio. La Academia Nacional de Medicina del Deporte afirma que cualquier músculo, hueso o tejido debe sobrecargarse progresivamente para adaptarse a las exigencias que se le imponen. Lo que significa es que si sigues levantando el mismo peso o haciendo los mismos ejercicios, tu progreso se detendrá. Claro, es posible que aún te veas bien y mantengas tu acondicionamiento, pero dejarás de obtener ganancias. La única forma de prevenir estancamientos es manipular las variables del ejercicio, como volumen, intensidad, frecuencia, etc. De eso se trata la sobrecarga progresiva. En resumen, la hipertrofia muscular no es un resultado directo del entrenamiento de fuerza o del ejercicio en general. La clave para desarrollar músculo es desafiar constantemente a tu cuerpo mediante una sobrecarga progresiva. Tus músculos no crecerán ni se fortalecerán a menos que se vean obligados a hacerlo. La sobrecarga progresiva es la base del entrenamiento de hipertrofia. Sin embargo, este principio no se aplica solo al culturismo y al levantamiento de pesas. También se aplica a correr, nadar, remo, otros deportes de resistencia. Dependiendo de tus preferencias y nivel de condición física, varias formas de utilizar la sobrecarga. Existen varias formas de utilizar la sobrecarga progresiva para la hipertrofia. Los levantadores novatos, por ejemplo, pueden aumentar primero el número de repeticiones o series y luego el peso. Posteriormente pueden cambiar la frecuencia del entrenamiento, el tiempo de descanso, el orden de los ejercicios y otras variables.
Los atletas de nivel intermedio y superior necesitan trabajar más duro para obtener resultados. Es por eso que los culturistas profesionales utilizan series descendentes, superseries, entrenamiento excéntrico, repeticiones parciales y otras técnicas avanzadas. Una forma sencilla de incorporar la sobrecarga progresiva a tus entrenamientos es cambiar el orden de los ejercicios. Esta variable de entrenamiento influye en el rendimiento de las repeticiones en múltiples series, según sugieren diversos estudios. El objetivo es mantener a tus músculos adivinando. Si permaneces en tu zona de confort, llegarás a un punto muerto. Es inevitable. Los principiantes en particular pueden obtener resultados espectaculares con solo realizar pequeños cambios. ¿Cómo diseñar un programa de hipertrofia? ¿No estás seguro por dónde empezar? Recuerda ante todo que no existe un enfoque único para el entrenamiento de hipertrofia. Un plan de ejercicios puede parecer bueno sobre el papel, pero eso no significa que sea adecuado para ti. Es por eso que necesitas seguir ajustando tu rutina y realizar un seguimiento de los resultados. Un plan de hipertrofia que siga estas reglas provocará un mayor aumento de testosterona y hormona del crecimiento que uno que emplee menos repeticiones con mayor peso y periodos de descanso más largos. También es más efectivo que hacer muchas repeticiones con cargas ligeras y tomar periodos cortos entre series. Según esta universidad que comenté antes, los levantadores deben ceñirse a rangos de repeticiones de bajo a moderados. Los culturistas profesionales, por ejemplo, siguen un plan de entrenamiento diferente fuera de temporada que en la pretemporada. Además, tienden a estructurar sus entrenamientos de forma diferente a lo habitual en las semanas previas y posteriores a la competición. La conclusión aquí es que debes modificar constantemente tus entrenamientos en función de tu progreso y objetivos de entrenamiento. Haz una lista de ejercicios para cada grupo de músculos, decide el número de repeticiones y series y modifica estas variables cada pocas semanas. Entrenamiento de hipertrofia, primeros pasos. El primer paso para crear un programa de hipertrofia es evaluar tu nivel de condición física y decidir qué ejercicios realizarás. Los movimientos compuestos como el peso muerto, press banca, sentadillas, son los más eficaces para desarrollar masa. Priorízalos en tus entrenamientos. Más adelante puedes agregar ejercicios de una sola articulación a la mezcla para aumentar la definición de los músculos y resaltar los grupos de músculos rezagados. Utiliza barras, mancuernas, pesas rusas, pesas libres, ya sabes. No estoy diciendo que debas olvidarte de las máquinas de gimnasio, ojo, pero tendrás posiblemente mejores resultados con pesas libres siempre que tu forma de levantamiento sea la correcta. Considera el peso utilizado, la frecuencia del entrenamiento, el orden y la variación de los ejercicios, el ritmo, los periodos de descanso y el tipo de contracción. Todos estos factores afectan la hipertrofia. Lo que haces antes y después de ir al gimnasio, por otro lado, es tan importante como el entrenamiento en sí. Ni siquiera el mejor entrenamiento de hipertrofia puede compensar una mala alimentación y una mala recuperación. El crecimiento muscular requiere un excedente de energía. Los levantadores novatos y las personas con sobrepeso a menudo pueden desarrollar masa magra sin aumentar su ingesta de calorías. Sin embargo, la mayoría de las personas necesitan comer más calorías de las que queman para ganar músculo. Para estimular la hipertrofia, aumenta tu consumo de energía alrededor de 300 calorías por encima del mantenimiento. Y recuerda, el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Como puedes ver, desarrollar músculo implica mucho más que simplemente levantar pesas. El entrenamiento de hipertrofia debe organizarse sistemáticamente para evitar lesiones, prevenir estancamientos y aumentar la sobrecarga progresiva, desde la variación del ejercicio y los periodos de descanso hasta el volumen de entrenamiento. Cada detalle importa. Los culturistas profesionales trabajan duro durante años para lograr una figura perfecta. La hipertrofia se produce en respuesta a las demandas impuestas al músculo esquelético, pero para obtener mayores beneficios es necesario seguir desafiándose a sí mismo.